Hola amigos, en mi país a las motos o motocicletas las solemos llamar burras. Pero hoy el vídeo no va de burros, ni de mulos, ni de mulas, sino de caballos. De un increíble puzzle que se llama Los Dos Caballos. ¿Os atrevéis con el desafío? Si queréis retar a vuestros amigos con este ingenioso puzzle, debéis descargaros este dibujo. El enlace a la plantilla con el dibujo está abajo en la descripción del vídeo. Una vez descargada, la imprimís y recortáis los tres rectángulos marcados por las líneas continuas. Los tres rectángulos de papel se pueden pegar a cartulinas para darles más consistencia. Una vez recortadas las tres piezas que componen el puzzle, ya estáis listos. El reto consiste en colocar las piezas de forma que se puedan ver dos caballos montados por dos jinetes, sin que queden ocultas las patas, cola o cabeza de los caballos. También han de ser visibles los jinetes. ¿Os animáis a intentarlo? Que es un rompecabezas, solamente tres piezas. Caballo, otro caballo y dos jinetes. Entonces se trata de colocar a cada jinete montado, que queda al final, cada jinete montado en un caballo y que no quede tapado ni patas, ni colas, ni cosas de esas. Que claro que quede bien montado el jinete en el caballo. Es muy difícil, ¿eh? Pero claro, como no fuera doblándolo, no hay que doblarlo. No hay que doblarlo. Tú mejor déjalo así apoyado y vas pues intentando. Este sería aquí, ¿no? A tu veras. Es muy difícil, ¿eh? Es prácticamente imposible. Claro, y este tiene que ser al revés. No puedo estar yo boca abajo. Pero si está encima. Si te das por vencida, lo dices. Porque es que se las trae, ¿eh? Y tienen que quedar los dos, no puede estar uno. No, cada uno tiene que quedar en un caballo. En un caballo. Y sin taparse nada. Ok. No, porque tampoco puede ser, porque tiene que estar así. Y tiene que estar encima. Tiene truco, José. No, porque así lo tapo. Me de convertir. Vale, entonces cierra los ojos, que vas a ver cómo yo te lo, cómo lo monto. Ya está. Mira, cada uno. Pero están boca abajo. Yo pensé para que no podían estar boca abajo, pueden, boca arriba. Pueden estar como quieras. Ah. ¿Quieres intentarlo otra vez? Pero es que parece que están pegados. ¿Lo intentas otra vez o no? Vale. O sea, pueden estar boca arriba, boca abajo, como sea. Lo único que no se pueden tapar las patas ni las... Vale. De ninguno. Y cada uno tiene que estar en un caballo. Supone que sería así. Pero no creo, no. No, porque no está encima. Ahora sí está uno boca arriba y otro boca abajo, pero no están. Claro. Y la leche. Lo has visto que se puede hacer. Y fíjate que son tres piezas nada más. Claro, si es que lo ha puesto así. Pero no cuadra. Imposible, ¿eh?